Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy un día realmente impresionante para disfrutar de la naturaleza, abrazarse la vida. Estamos aquí en Cardales 4x4. Hoy me meto a fondo en el manejo de estas bestias, de las 4x4. Además, como es habitual, vamos a aprender del accidente y todo lo que nos falta saber de estas verdaderas máquinas. Así que amigos, ojos bien abiertos, brazos relajados, así arranca el conductor inteligente. Una camioneta Amarok con motor 2 litros, biturbo. Ángulo de entrada es cuando vas a entrar en una pendiente ascendente. Okay. El ángulo de salida es la parte de atrás, que también si tiene mucha inclinación puede llegar a tocar. Ahora vamos a ver cruce de un lodazal, sabiendo que donde hay agua, la parte de abajo está firme. El diferencial de su vehículo enviará a esta toda la energía y toda la potencia del motor se pierde. ¿Escuchás cómo toca sí, abajo? Sí, tocó. Eso es lo que yo estaba comentando. ¡La primera adentro! ¡Primera en casa, papá! ¡Primera en casa! Este es un marco espectacular, esto es Cardales 4x4. ¿Recuerdan la última vez que estuvimos acá? Aprendimos muchísimas cosas, pero sobre todo nos quedó pendiente el desafío, ver si yo podía meterme con el manejo en esta situación adversa. Antes de ver si puedo o no puedo, yo creo que sí, vamos a repasar todo lo que aprendimos y cómo fue aquel día en Cardales 4x4. Mirá. Bueno, primero estar con la doble conectada y, por supuesto, en baja. Ajá. Primer aspecto importante, sí, efectivamente. Segunda cuestión, encarar la condición adversa con las ruedas derechas y el vehículo derecho para que haya una tracción pareja. Y en lo posible, trabajar con el motor arriba de las 2.500 revoluciones por minuto para trabajar en lo que se conoce como pasado de torque y evitar el patinamiento de una de las ruedas. Estoy nuevamente utilizando la técnica de frenar al mismo tiempo que acelero con el propósito de mantener la línea. Estamos sobre el barro, ¿eh? Sí, sí, sin embargo, fíjate, mirá cómo dobla, observa. Alberto está acelerando y pisando levemente el freno. Claro, para que para evitar el patinamiento de la rueda. Si una de las ruedas de tracción se encuentra en una superficie resbalosa o en el aire, el diferencial de su vehículo enviará a esta toda la energía y toda la potencia del motor se pierde, por lo que es posible que el vehículo se quede atascado o no avance más. Solo oprimir dos botones, toda la potencia será distribuida a la rueda que está en contacto con el piso y su vehículo podrá superar el obstáculo.
Estoy listo, preparado, ansioso y esperando. Alberto me dijo, te voy a traer una camioneta, una bestia, una camioneta noble, pero sobre todo que vos puedas manejar en esta circunstancia. Así que acá estoy, todo listo, esperando a Alberto, porque hoy es mi día, señores. Hoy me meto con la 4x4 y creo, escucha ese ruido, está bramando. Mirá lo que me trajo. Ahí viene Alberto con... ¿No está muy blanca? ¿No le voy a dejar muy embarrada? Me parece no. Vamos a ver. Bueno, Alberto, una vez más, bienvenido. Gracias por estar acá. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo bien. ¿Qué día nos tocó hoy? Un día hermoso. Un día hermoso y bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Sí, señor. Así que hoy vamos a hacer práctica de 4x4 acá con el piloto Claudio. Hoy trajimos una Amarok. ¿Eso que andas con el manual en la mano? Uno tiene, por ejemplo, uno compra un auto y tiene que leer, aunque sea un rato, el manual. Tiene que leerlo en profundidad y ver cómo opera. ¿En serio? Vamos a ver las características mecánicas que tiene la camioneta para justamente tener un desempeño en una condición fuera de ruta, ¿no? Muy bien. ¿Cómo le ves el terreno un día como este? Está bastante mejor que la otra vez que vinimos, está más seco. Sí, está mucho más seco. Hoy nos va a permitir trabajar más en lo que se refiere a inclinaciones, ángulos de inclinación, ángulos de entrada, de salida y ventral se llama. Ajá. Así que vamos a poder trabajar con eso y también fundamentalmente en lo que es la alta y la baja en este tipo de camionetas. Muy bien. Estamos bien de cubierta, está bien, está perfecta, ¿no? Sí, esta camioneta tiene mejores neumáticos que el programa anterior que lo habíamos hecho con una Ford. Así que esto sumado a la mejor condición de la pista, creo que vamos a poder trabajar más 4x4. Sí, te quiero completar, Alberto, un tema. Y esto sumado a la mejor conducción, en este caso de quien les habla, de manejo. ¿No? Sí, por supuesto. No, perdón que no la había tenido. No me tenía no, no. Porque digo, hemos sumado mejores cubiertas, mejor condición del lugar y mejores condiciones mejor en este caso del manejo. No cabe ninguna duda. Totalmente de acuerdo. Bueno, totalmente estoy un poco nervioso. No voy a hacer la de poner las ruedas en el aire, la voy a hacer, ya te digo. No, en serio, no te rías. Bueno, estamos listos, vamos. Señores, nosotros vamos a hacer una pequeña, una breve, muy breve pausa y a la vuelta me meto en la conducción, el manejo de la 4x4. Veremos qué se puede hacer. Pausa, ya venimos. Continuamos en el conductor inteligente. Miren lo que estoy haciendo, chequeando el terreno. Pero lo más importante, antes de comenzar una conducción en 4x4, es lo que está haciendo Alberto. Un chequeo técnico. Así que vamos a ver. Dale. Hoy le trajimos a Claudio para que pueda probar en la pista de 4x4 una camioneta Amarok con motor 2 litros, biturbo, un poco mejor equipado de neumáticos que en el caso anterior. Tiene neumáticos Scorpion ATR y una de las características importantes técnicas de esta camioneta es que el bloqueo del diferencial trasero es manual. La conexión de la alta y la baja y la doble tracción es del tipo electrónico. Consecuentemente, el vehículo tiene que estar detenido para la selección de la marcha que se va a utilizar. Estoy medio preocupado, Alberto, está chequeando con gente del circuito. ¿Por dónde puedo llegar a pasar? Me habla de que tenga cuidado con el ángulo de convergencia porque la puedo volcar. Según cómo entre, la altura, yo no estoy entendiendo mucho. Pero parece que la cosa está complicada. Y ya están preguntando si hay con qué sacarme. Hacen bien. La camioneta está con la 4x4 baja conectada. Al estar la 4x4 baja, automáticamente y al colocarlo fuera de ruta, se desconecta el ABS y el control de tracción. Entonces se facilita el manejo en condición adversa. Okay. Los ángulos, el fundamental de inclinación,
que normalmente es de 45 grados, siempre y cuando la adherencia sea buena. Tenemos que observar eso cuando nos vayamos encontrando con distintas dificultades. Bueno, hoy lo que veo, hay poca adherencia, hay mucho rocío. Ay, claro, el pasto está muy resbaladizo. Y la otra es, ángulo de entrada, es cuando vas a entrar en una pendiente ascendente. Okay, el ángulo de salida es la parte de atrás, que también si tiene mucha inclinación puedes llegar a tocar. Y el ángulo ventral es cuando te encontrás con un lomo en forma de pirámide, digamos, okay, que puede, eso tiene solamente 23 grados nada más. Bueno. O sea, puede quedar con facilidad colgada en el medio. Todo con embrague, sin acelerador, y paciencia. ¿Cuándo vamos a hacer este? Vamos a entrar acá, efectivamente. ¿Acá? Ahí. Sí, vamos a entrar ahí. ¿Vamos a arrancar por uno más tranquilo? Dejá la primera, solamente con acelerador. Dos manos en el volante. Enderezá las ruedas ahora. Y voy allá. A la izquierda a doblar. Muy bien, excelente, Claudio. Escuchás cómo toca abajo, sí, ¿eh? Eso es lo que yo estaba comentando. ¡Ah, no! ¡La primera adentro! ¡Primera en casa, papá! Qué lindo va esto, pero hay que ir con muchísimo cuidado y sintiendo, ¿no? Así es. El terreno. Uno va sintiendo el terreno todo el tiempo. Vamos bien, ahora vamos a ver si podemos incrementar un poco el nivel de dificultad. No, ya estamos bien con el nivel de dificultad. Pasé la primera, quedémonos, no, ya estamos. No, no. Vamos a ir tratando de ir superando mayores obstáculos. ¿Por acá? Sí, retrocede. No, ¿cómo voy a pasar por ahí? Retrocede un poquito. Ah, pará, hasta acá llego, mi amor. No, ¿cómo voy a pasar? Bien, es un puente roto, un puente. Mirá por los troncos que tengo que pasar. Mirá la mano del indicador. Se mató un mosquito, ¿qué me está haciendo? Y, bien, muy bien, Claudio. Excelente, Claudio. No aceleres bruscamente, Claudio. No. Porque la rueda patina y pierde tracción la camioneta. Tiene fuerza, ¿eh? Mucha Aunque fuerza. No tenga velocidad, pero tiene fuerza. Perfecto, vamos trepando barro. Una costumbre es la de acelerar, acostumbrado generalmente al automóvil, claro. En realidad, en las camionetas que tienen alta y baja, se maneja con poco nivel de aceleración. Más atrás tiene más emoción. Bueno, Alberto, vamos. Seguime en esta. Sí, te pido, por favor, bancame. No, la macana es que la camioneta cae del lado mío. Yo la agarro, quédate tranquilo. Vamos, ¿hasta ahí? Bueno, ahí? No exageremos tampoco, ahí vamos. Cuando haces una vez de esta, sí, lo primordial es así, tirarla para abajo, lo más recto que puedas. La pico, de punta a la montaña. Claro, doblas cuando de golpe. Cuando vos sentís que llegás al abajo de la B, sí, la girás todo como para ponerla en paralela. Ok. Cuando sentís que la camioneta más o menos se puso en paralela, ahí subís lo más recto posible. Ok. Si vos llegas a sentir, cuando estás bajando, que la cola te gana, sí, nunca te trates de ir para arriba, porque ahí la volcás. Bien. Y es para abajo. Bien. Acelerás. Es como te vas a golpear, pero no volcás. Te vas a golpear, pero no volcás, me dijo. Entonces, bueno, doblo, la pico a la derecha. Vamos. Y en la parte de abajo la pongo paralela y después vuelvo a subir a la derecha. Ahora, eso. Ahora, bien. Y izquierda todo. Todo a la izquierda. Solo con embrague. Ahora con toda la derecha. Excelente. Solo con embrague. Sin miedo, solo con embrague. Solo con embrague que sube. ¡Vamos! Solo con embrague que sube. Muy bien. ¡Qué campeón! Excelente. ¿Eh? Excelente, Claudio. Bueno, es muy adrenalínico esto, es tremendo, en serio.
hasta acá la venimos llevando bien gracias a Daniel y a, obviamente, el invalorable aporte y conducción de Alberto Giudici, nuestro instructor de cabecera. Pero a veces las cosas no salen así de bien. Así que ustedes presten atención, amigos. Esto es aprender del accidente. Mirá. Hemos preparado un compilado de auxilios e incidentes para aprender de ellos lo que está bien y lo que está mal. En este primer caso, vemos una camioneta que no calcula adecuadamente la profundidad de la huella y queda encajada abajo, seguramente por entrar en velocidad, y esto hace que las cuatro ruedas queden colgadas en el aire, sin capacidad de tracción. La única solución, en este caso, es que nos auxilien y atención, porque se pueden llegar a romper órganos de la transmisión. En este segundo caso vemos una camioneta de color claro que queda encajada y es auxiliada por otra camioneta de color negro, en la que podemos observar dos errores. Primero, la condición del terreno no es firme como para poder remolcar. Y la segunda es que la eslinga está en diagonal y habría una descomposición de fuerzas, con riesgo de que se corte la eslinga o eventualmente desplazar inadecuadamente la camioneta. Lo correcto es, la camioneta que auxilia y remolca tiene que estar sobre piso firme y la eslinga tiene que estar en una línea paralela al momento de tirar. Acá la camioneta que auxilia comete el error de pegar tirones sobre la eslinga en lo posible remolcar con malacate y sin tironear. Atención, muchas veces hay gente que se queda al costado observando cómo se remolca y ese chicotazo, como se le suele decir, puede provocar una lesión. Bueno, y aquí queda claramente demostrada la inconveniencia de golpear al vehículo para sacarlo de la situación en la que está encajada, a riesgo de que se corte la eslinga, como ha ocurrido en este caso. La camioneta que está remolcando lo está haciendo bien porque lo hace de terreno firme y en marcha atrás, donde tiene más fuerza, y el error que comete el que conduce la camioneta roja es creer que con aceleración nada más va a ayudar, y lo único que hace es levantar un montón de agua. Tenemos que saber diferenciar entre lo que es capacidad de tracción de la rueda y velocidad de la rueda. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo se mide la profundidad. Las dos camionetas están comunicadas, ven cómo está introduciéndose con una eslinga hasta que observa que realmente la profundidad lo va a superar, entonces frena y da la indicación al conductor que lo está acompañando que lo remolque. Conecta la reversa y este es un modo, como decíamos, planificando, podemos llegar a identificar límites y disfrutar más del fuera de ruta. Un día tremendo, ya hice dos pruebas, pero Alberto insiste con que atravesemos este lugar. Así es, sí. La regla número uno es planificar en el manejo fuera de ruta.
Ahora vamos a ver cruce de un lodazal, sabiendo que donde hay agua, la parte de abajo está firme. Lo que tenemos que hacer, cosa que hemos comprobado, es medir la profundidad. Así que, vamos. ¿No tendría que haber inconvenientes? No. No tendría que haber inconvenientes. No tendría que haber. Bueno, estamos preparados, amigos. Esta es la prueba final. Le voy a decir algo, si se compran una 4x4 y se creen que con comprársela ya está, no. Tienen que venir a este lugar, a Carrales 4x4, y hay que aprender, de verdad. Todo lo que uno sabe de conducir en ciudad o conducción urbana es para cometer errores. Acelerar demasiado, ponerse ansioso con el embriague, volantear, todo eso induce error. Hay que venir acá y aprender, porque lo que hacemos cotidianamente no nos sirve. Esto es un manejo distinto, nuevo, hay que aprenderlo. Final de un día agitado, tremendo, hermoso, mucha adrenalina. Bueno, Dani, muchísimas gracias una vez más, Alberto. Queda claro que comprarse una 4x4 no resuelve el tema. Ahí comienza el problema del aprendizaje, ¿verdad? Es cierto. Hay que aprender. Hay que aprender, hay que aprender. Y este es el lugar indicado, ¿no? Carrales 4x4, hemos tenido un día una vez más y yo vivía en carne propia. ¿Cómo es este manejo tan complejo, Alberto, no? Así es. La regla número uno del manejo fuera de ruta es la planificación. Perfecto. Y el entrenamiento. Eso es fundamental. Y además, no olvidarse que el conductor inteligente es aquel que aprende durante toda su vida. Impecable, amigo. Agradecemos una vez más a toda la gente aquí de Carrales 4x4. Nosotros nos vamos a ver dentro de una semana y de verdad les digo, todo lo que aprendieron en la calle no sirve para manejar estas bestias y en circunstancias adversas. Así que vengan acá, vengan a aprender, la pasan bonito. Nosotros nos vemos en una semana. Chao.